telling us that she Hello. Good morning. Buenos días. Today we are in this place. Hoy estamos en este lugar. Full of happiness. Estamos en este lugar llenos de bastante alegría porque estas clases que tenemos son de gran interés. All these classes that we are presenting are great interest for everybody. And it's just like we are having a party. So we are having a party. Today is the first day of class. Today is the first day of class. And it doesn't matter really which day or what time or anything. The idea is that you take advantage. La verdad es que no importa qué día, ¿verdad? En la noche, en la mañana, en la madrugada, que usted pueda tomar sus clases. Entonces, este sistema está diseñado para que usted aprenda las cosas que ha querido aprender. This system is organized and designed for you to learn what you want to learn at any time. And this way, you will be finishing. And de esta manera, usted puede avanzar y de esta manera, usted puede hacer posible que sus sueños que ha querido se hagan realidad. Y teniendo un sueño americano y unos deseos de prosperar, aprendiendo las cosas que usted quiso aprender, nosotros podemos estar contentos con usted y constantemente tener fiestas todos los días como nosotros podemos avanzar en nuestras clases. Y felicidades, felicidades, porque está hoy con nosotros y ya. Decíamos nosotros que cuando Jesucristo hablaba con la gente, Él le dijo, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me siga nunca caminará en oscuridad, pero va a tener la luz de la vida, ¿verdad? Y también decíamos nosotros que Jesucristo dijo que es esto de mi Padre la gloria. This is to my Father's glory. Es de la gloria de mi Padre. Que you bear much fruit. Que tengas bastante fruto. Showing yourselves to my disciples. Que, mostrando a ustedes a como sus discípulos. Showing yourselves to be my disciples. Estas dos citas bíblicas, una se encuentra en Juan 8:12 y la otra se encuentra en John 15:8, o sea, Juan 15:8. Por esa razón, las personas no pueden quedarse sin motivación. Las gentes que se encuentran con Cristo, las personas que se encuentran constantemente con Dios, son personas que difícilmente pierden interés por las cosas. Por eso tenemos bastantes monjes inteligentes. Por eso hay bastantes clerguías de todas clases de discipulados que han venido a poder desarrollar en las gentes el interés y sembrarlo en las personas para que se pueda hacer un fruto que nos sirva para bastantes años. Por esa razón, cuando las personas quieren y tienen interés de poder estudiar, tal vez emigraron a otras partes. Y por esa razón es que las cosas podrían ser un poquito difíciles, pero no hay nada difícil, porque el Señor Jesucristo dijo eso, que Él es la luz del mundo, Él es la luz del mundo, y dice que todo aquel que cree, que lo sigue, nunca va a caminar en la oscuridad. Y
porque va a tener la luz de la vida. Cuando las personas tienen la luz de la vida, son personas que no van a estar en la oscuridad. O sea, no necesariamente que su cabeza va a ser... Hermanos, ay, yo conozco más de dos personas que hablaban que ellos caminaban en donde estaba una oscuridad completa. Y muy a pesar de todas esas cosas, eran capaces de poder ver entre la oscuridad. O sea que la luz es desde dentro de nuestro ser. Entonces todas las cosas que usted cree que son imposibles de poder aprenderse. Tal vez es alguna tristeza que tiene por ahí, ¿verdad? Pero le decimos que tenemos fiesta hoy en nuestro corazón. Porque usted ha decidido comenzar con estas instrucciones. Y no importa si es a la medianoche, si es la 1 de la mañana, o las 2 o las 3, o las 8, o las 6 de la mañana, las 4, las 11, no importa, a cualquier hora. Lo importante es que ha tomado la decisión de continuar el camino que usted una vez pospuso para un tiempo después. Y qué bueno que así sea. Hay muchas personas que se quedan pensando, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo le vamos a hacer nosotros para poder encontrar el libro adecuado, la ayuda adecuada para poder nosotros buscar manera de poder aprender las cosas que nosotros queremos? Pero quítese el estrés de su cabeza. El estrés no existe. Nosotros lo ponemos. Por esa razón, estamos hoy en este lugar tratando de poder decirle a usted que hoy es un día de bendición para usted. Y estando nosotros con la idea del libro de John 8:12 y con sus promesas, y de Juan 15:8, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros tengamos bastante fruto. Son muchos los frutos, son muchas las cosas. Una vez que aprende usted el idioma o comprende las cosas básicas para poder usted enfrentar una sociedad tan competente, una sociedad que tiene bastantes cosas con las que pueden ellos venir, una ciudad, una gente, una popularidad, una número, un sinnúmero de gentes que se encuentran innovando constantemente el mundo para hacerlo bello todos los días y tener que presentar a las gentes. Ese fruto es para todos aquellos que se encuentran atados, amarrados, abrazados al tronco principal que es Dios. Y por esa razón, sin que nosotros nos sueltemos, y buscando nosotros la manera de que se puedan hacer de esta manera, y estando usted y yo con la misma idea de que Dios es nuestro punto común y que Él es nuestro punto de unión, y que estando en la unidad del Espíritu Santo, las cosas que nosotros estamos hablando son las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y que se ha transformado en nuestra vida misma. Por esa razón es que se tiene que quitar la carga pesada que trae usted en su mente, que le hace de creer que las cosas que estamos nosotros aquí tratando de desarrollar no las puede entender, cuando son cosas completamente sencillas. El idioma inglés que nosotros tenemos en este país de Estados Unidos es una herencia de lenguas anglosajonas, y esta herencia data de muchos miles de años atrás. Con el tiempo se han modificado las formas de expresión
Y de cómo la gente va cambiando de país en país, se va adoptando un acento primordial de las áreas donde se manejan las diferentes formas y raíces del lenguaje que se está entrenando, o que se habla, o que se aprendió, o que se va a aprender. Por esa razón hay muchas personas que dicen, oh no, las personas de este lugar no son personas que se dedican a estar hablando un lenguaje que se parece a como las personas que se encuentran en las áreas donde generalmente se originó. Obviamente, las lenguas se originan en diferentes partes, en diferentes lugares, y no se van a oír iguales que en alguna otra parte del mundo. Por esa razón, estamos hoy en este lugar hablando de las cosas que son necesarias para que usted pueda ser una persona capaz de poder competir con la gente que está yendo a las oficinas, a las escuelas, que está yendo a competir en el área de la producción, de los trabajos, de dentro de sus hogares, para poder hacerlas interpretativas o comprensibles, o poder hacerlas para que la gente pueda comprarlas, las pueda aprender, las pueda practicar, y de esta manera poder hacer un mundo de riqueza o las necesarias para poder sobrevivir en el ambiente demandante en donde se encuentra. El idioma inglés es una herencia que nos han legado un grupo de navegantes que fueron a anclar sus barcas a un ladito de por allá por donde se encuentra la capital, la ciudad capital de por allá por aquellas áreas. Y era un barco de gente navegante, científicos, gente próspera, gente que deseaba primeramente alabar un solo Dios. Esa era la paz de su corazón, y con esa intención fue que ellos bajaron de su nave para poder emprender un camino poderoso, donde Dios está de su mano y que no habría nada ni nadie que los pudiera destruir, ni que los pudiera matar, ni que no y ni nadie que al venir hacia donde ellos estuvieran, ellos no fueran capaces de negociar. Y con todo el poder de su inteligencia, viviendo alrededor de gentes nativas que eran más bien defensores de lo suyo, primeramente eran gente que ellos defendían sus familias, ellos buscaban manera de poder tener botín, porque había ya muchos barcos que habían llegado de muchas partes, navegantes del mundo entero buscando manera de poder saber qué es lo que tiene la tierra, ¿verdad? Nuestra esfera que Dios nos ha heredado. Porque el hombre, el ser humano, nunca ha carecido de saber que somos nosotros herederos de la mano de Dios. Y que al bajar Noé con todas las especies de la creación, les fue dada la tierra para que fueran a poblar toda la tierra, de acuerdo a como nosotros hemos tenido nuestras traducciones de palabra santa equivalente a todos los monasterios y monarcas y clérigos que han sido especializados en traducir las lenguas que nosotros hoy tenemos o que hemos aprendido. Por esa razón estamos hoy congregados para poder nosotros hacer nuestro sueño americano realidad. Usted que pensó que nunca iba a aprender el idioma inglés, usted que pensó que no, es algo imposible. Todas esas cosas de tantas gentes que vinieron de tan lejos, de un país tan jovencito y tan competente que es esa gente. Mira nomás tantas cosas que han hecho imposible. Mejor no. Ya, es la gente que tiene pensando tanto tiempo que las cosas no se pueden hacer, porque la gente es muy innovativa, la gente compite bastante, y las cosas que ellos hacen, ¿cuándo se van a poder aprender?
ni para cuándo se puedan aprender. Aquellas personas que le estaba diciendo que tenían su barca, sabían bien que iban a venir los caníbales, iban a venir los predadores, iban a venir a matar con los cuchillos, con un montón de armas que siempre se hablaron de esta parte de las Nuevas Indias, ¿verdad? Entonces, aún así, se armaron. Y con todo su valor, ellos pudieron venir. Y sabiendo que iban a venirse hasta millones encima, una familia vino y bajó, ¿verdad? Para poder negociar con gentes que no hablaban ni su lengua tampoco. ¡Qué poder! Pero venían con el poder que Dios les dio y venían de la mano del Altísimo, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que traduce, el Espíritu Santo es el que cambia los corazones de la gente, el Espíritu Santo fue el que anduvo sobre las aguas cuando el Señor andaba aquí antes de haber formado la tierra. Entonces ellos con esa confianza y después de haber orado y ayunado y leído la Biblia y llenándose de poder, fueron y dijeron, he aquí que nosotros venimos porque aquí mandamos nosotros. Y como vamos a mandar nosotros aquí en el nombre de Cristo, nos vamos a sentar y se convirtieron en 13 colonias y se casaron los nativos con los ingleses. De ahí heredaron la tierra y el estatus de un continente donde la lengua se quedó siendo anglosajona, o sea, de inglesa. Pues el americanismo no es lo mismo que la lengua inglesa, porque los americanismos ya han sido distorsionados en muchas maneras, donde la gente se ha confundido y ya no sabe realmente qué hacer. Pero mire, yo creo que las cosas se hacen con calma. Y que platicando en las cosas, en por qué nosotros tenemos el lenguaje de esta manera, podemos salir a la conclusión de que le pongamos un granito de sal, ¿verdad? En el idioma de los ingleses, de los americanos, se dice, y también de muchos españoles, de muchos hispanos, ¿verdad? Que tienen su abolengo altruista, que las cosas se toman con calma, y por eso yo me traje mi taza de café, ¿verdad? Porque nuestras conversaciones en cuestión del idioma, en cuestión de la motivación para todas las cosas que las personas quieren aprender, no crea que se va a tomar como cuando estábamos en el salón de clase, ¿verdad? Yo le invito a tomar una taza de café. Si quiere traer una taza de café, se puede sentar y nos ponemos a platicar. Porque ya somos adultos y porque estamos haciendo lo posible por entender las cosas básicas de todas las cosas que dejamos atrás, posponiéndolas, pensando que nunca las íbamos a volver a aprender. Pero no, porque pasa que tenemos que aprender las cosas para no caer en pérdidas. Las cosas que nosotros tenemos, que son valiosas, vienen a ser la casa cuando paga su casa, viene a ser cuando tiene su carro y paga su carro, cuando tiene que conseguir una buena aseguranza para la casa, para el carro, cuando tiene a su hijo que ya creció y tiene que seguir colegio para que escojan las escuelas, los préstamos, los intereses, para que cuiden todos los archivos necesarios de la educación, porque yo conozco más de dos personas que han venido personas a decir que ellos son la otra persona y que estos son la otra, y total que les vienen cobrando un sinnúmero de cargos y cuentas que la gente no tiene. Pero como no conocen el idioma, sus hijos son los que van y como ellos no tienen mucha experiencia, por esa razón se pierde ahí el beneficio.
Y hermanos, no estamos para perder, aunque diga usted, pues ahí se paga con el tiempo. No, porque su dinero es su dinero y es la inversión que Dios le dio para que usted pueda guardar el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, que es su ser, que es su riqueza, que son los frutos que usted tiene, para poder hacerlos profitables. Porque todo se puede vender en cuestión de actividades manuales, en cuestión de platillos para vender, en cuestión de prendas de vestir para vender, en cuestión de diseños de sombreros, en cuestión de diseños de servicios para fiestas, bodas, banquetes, 15 años, en servicios de rentar salones para bailes, en servicios de poner un mercadito, en servicios de poner cuartitos de renta, en servicios de poner una oficina donde la gente pueda hacer copias, llamar por faxes, por internet, poner unas dos, tres, cuatro computadoras para que las gentes puedan venir a hacer su trabajo, etcétera y etcétera. Entonces, hermanos, estamos nosotros en el tiempo en que todas estas cosas pueden producirle a usted ganancias, donde usted puede sentarse, si usted trabaja por ahí en algún lado y tiene un poquito de recursos, de poder invertirlo para entrenar a su casa, a los miembros de su familia, para que sepan apreciar el valor del ahorro. El valor del ahorro es algo que las gentes hoy en día no tienen mucho en sí por la cuestión de que las personas tienen muchos gastos o tienen que pagar casi todo y se quedan las gentes sin un centavo. Y de ahí que vienen los problemas emocionales, los problemas familiares, los problemas con el cónyuge, los problemas con los infantes, el problema con los vecinos y gentes que no tienen nada que hacer con usted, ¿verdad? Cuando usted aprende el significado de las palabras de las personas que están vendiendo, se da cuenta si son las personas las que están vendiendo directamente o si ellos le están vendiendo a otras personas. Porque si ellos le están vendiendo a otras personas, las cosas van a ser más caras. Si las personas le están vendiendo directamente, entonces las cosas van a ser más apropiadas y van a estar a un mejor costo. Cuando las cosas tienen muchos intermediarios, quiere decir que las cosas van a estar súper carísimas. Por esa razón es importante saber el significado de las palabras. Pero cuando las personas de pronto no conocen el idioma, pues van a decir, no sabemos, no nos metemos, mejor no queremos saber, y ahí se quedan las cosas, ¿verdad? Por esa razón, hoy vamos nosotros a dar principio a esta clase de inglés, pero es inglés básico. Va a ser inglés para las gentes que nunca tuvieron clases de inglés en su vida. Para las personas que todavía sienten la felicidad cuando ven a sus nietos o ven a sus hijos que se están preparando porque mañana va a comenzar la clase. Y van y les dice la mamá, ve y busca los zapatos que te vas a poner y los limpias, le sacas brillo, porque no vayas a ir con unos zapatos sucios que no te vayas a ver bien. Y recuérdame también con tiempo si te hace falta para que puedas limpiar esos zapatos y para que puedas ponerle las cintas nuevas porque anduvieron corriendo con esos zapatos todo el verano, ¿verdad? Y total que van y hacen los niños un inventario de en qué condiciones están los zapatos. Y los zapatos si no están en muy buenas condiciones, pues los mandan a reparar o los ponen en garage sale y con ese dinero le dicen al papá que consiguieron quién sabe cuánto de lo que vendieron de garage sale y que les completen para los zapatos nuevos, ¿verdad? Hay muchas personas que probablemente dirán, nosotros no queremos saber nada de garage sales. Y pues también está bien, ¿verdad? Si no quieren saber de garage sale, pues también. Pero también hay muchas personas que buscan amistad con muchas personas que se van a los garage sales porque los garage sales es donde las gentes hacen intercambio de las cosas santas que no se pueden tirar. Y por esa razón es que las cosas pasando a otra persona que pueda comprometerse
en cuidar una blusa, en poder cuidar una camisa, en poder cuidar un par de zapatos, porque el templo del Espíritu Santo es bendito. Hay muchas personas que dicen, no, 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 nomás tire eso ya que, y está bien si así quiere que sea, ¿verdad? No vamos a discutir al respecto. Pero nosotros pensamos que es muy importante que cuando los niños saben que pueden ahorrar y quieren conseguir algo como un buen propósito, como lo es ir a la escuela y que se tienen que ver bien para que sean ellos escogidos entre los mejores, que se esmeran, que se esfuerzan, que quieren ser modelos de ser humanos. Y eso es hermoso, eso es maravilloso. Y ahí están la mamá, las abuelitas, las tías, las nanas, las cuidanderas, las cocineras y las mujeres que los llevan a veces para la escuela y los traen solamente con la felicidad de que mañana va a comenzar la clase. Y mañana comienza la escuela otra vez y los huerquitos andan bien chiflados y ya tienen un montón de colores y que los lápices y que los cuadernos y ya tengo yo mis libros y yo tengo mi backpack, ya está listo y tengo también el los resistoles y tengo los erasers y tengo los sharpeners, ahí tengo los sacapuntas, los borradores y un montón de cosas que de pronto la gente junta y ya está lista la gente para el otro día y ni duermen las gentes. Oh my God, le digo porque nosotros también ni dormimos porque ay, mañana nos vamos a ver con toda y se te acaba la vida pensando que mañana vas a regresar a la escuela y que ay, la escuela y la escuela, mañana nos vamos a la escuela y los huerquitos se hacen cosquillas y se. Hermanas, todas esas cosas nunca se acaban, nunca se acaba. Todos esos niños que andaban con nosotros a lo largo de nuestra escuela siempre han sido nuestros compañeros y a la vuelta de la esquina siempre fueron los niños que se casaron con nuestros parientes, ¿verdad? Y con la felicidad que nos deja el recuerdo de saber que mañana va a comenzar la escuela otra vez y hay que ponernos listos para que no vayamos sucios a la escuela y se bañan todos antes de dormirse por si no alcanza la mañana y rápido porque el tiempo se va rápido, ¿verdad? Y ya no coman, porque ya no se usa que estén comiendo en la casa. Mejor váyanse a comer ahí en la escuela con todos sus compañeros y le dan gracias a Dios porque es un día más de vida y si son sus compañeritos, pues Dios te bendiga, le dice a sus compañeros cristianos, Dios te bendiga, buenos días, Dios te bendiga, buenos días. Y unidos en oración, junto con la gente de este mundo, alabamos y glorificamos el nombre del Señor y damos gracias a Dios porque estamos hoy junto con todos ellos aprendiendo un día más y que sea Dios la luz de nuestra mente, ¿verdad? Que siendo Jesucristo que vino a este mundo, estando Jesucristo con nosotros, Él nos había dicho, ¿verdad? Que Él es la luz y que no va a haber nada que nos pueda separar de Él, ¿verdad? Entonces, y que Dios quiere que nosotros aprendamos mucho y que tengamos mucho fruto y que por esa razón estábamos ahí. Total que oramos un ratito y Dios sabe que nuestro corazón estaba dispuesto para que nosotros tuviéramos esta oración para la salvación de las almas y que no quisiéramos llevarnos también a todos los niños para la escuela, pero sus padres no los dejan ir y que quisiéramos llevarnos a toda la comunidad, a la iglesia, pero tienen que ir a trabajar y tienen que cuidar a sus hermanitos, limpiar la casa y esperar al papá porque pues si no estaban ahí, pues no faltaba qué cosa les ponían ahí de castigo para que pudieran obedecer a los adultos y muchas de las veces los adultos que había de esos tiempos, pues no estaban debido a que las diferencias
de comunidades, debido a las diferencias de idiosincrasia, debido a las diferencias de razas, debido a las diferencias de idiomas, debido a las diferencias de patrias, debido a las diferencias de guerras, debido a un sinfín de culturas donde se despedaza y se descoyuntan las diferentes frutos que debieron de haber sido juntos, razón por la cual terminábamos llorando muchas de las veces porque no todos podíamos estar juntos. Pero Dios sabe que en nuestro corazón existió siempre el interés de poder tener unidad, ¿verdad? Y éramos participantes de muchas actividades donde todos los niños andábamos de la mano y bailando, danzarines y bailarines a la hora de la escuela. Para nosotros, de una forma amorosa, pudiéramos compartir todo nuestro aprendizaje, ¿verdad? Para poder convivir con el Señor. Y realmente esos tiempos son tiempos sencillamente de mucho amor, de muchos besos, de muchos abrazos, de las cosquillas, de sentarnos a enseñarle al otro niño, o así no se hace de esta otra manera, te digo cómo es. Y ya comenzaban los niños a, y si decía que sí, pues le decías, ¿verdad? Y ya después se iban los niños y ya sabiendo que así no era, pero que era de la otra manera, y ya constantemente era una unidad bendita donde el Espíritu Santo se movía para poder hacer un aprendizaje provechoso, ¿verdad? Y por esa razón, todos aquellos niños que sabían quién estaban dispuestos a decirte la verdad, ya sabían a dónde ir a preguntar. Y ellos sabían que yendo a donde estaba la persona que les iba a ayudar y que nunca les iba a decir que no, eran las personas con las que ellos se juntaban, eran las personas con las que ellos iban, eran las personas con las que habría oportunidad de hacer un mundo, y como los pollitos todos juntos debajo de las alas de Dios, ¿verdad? Podríamos nosotros vivir. Y de hecho, nunca ha sido el mundo diferente, siempre va a ser el mundo igual. Y con ese espíritu de que mañana comienza la clase y que vamos a estar todos preparados porque mañana va a ser un día muy bueno, ya va a comenzar la escuela. Nosotros también comenzamos, ¿verdad? Preparando nuestro cuaderno, ¿verdad? Y preparando el lápiz, ¿verdad? Y lo vamos a poner dentro de la bolsa. Y vamos a poner también los candies, ¿verdad? Que uno o dos candies que estén. Y también vamos a tener aquí un regalito para las amigas, la amiguita esa, ¿verdad? Que andaba ahí ayudándonos también en los momentos difíciles, ¿verdad? Y aquí vamos a tener también cualquier cosita que hayamos puesto, ¿verdad? Que porque mi amiguita, mi amiguito, quién sabe qué. O la mitad de un dulce, ¿verdad? A veces hasta te presto mi paleta para que estés un rato con ella, le chupas ahí lo que encuentres y después me la das, ¿ok? Pues ahí andaban los niños con el dulce prestándoselo. Y sabrá Dios qué clase de epidemias nos daba la rubiola, el sarampión y quién sabe qué tantas cosas. Y luego estábamos en cuarentena, no puedo ir a la escuela porque tenemos cuarentena hasta que se acabe la cuarentena, bye bye, me traes la tarea para hacerla y se la llevas a la maestra. No, no querían cuadernos porque estaban con sarampión. Entonces, por esa razón, le digo, hermanos, que es muy interesante todas estas cosas de que el aprendizaje no se puede, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar, mucho de qué platicar, hay muchas cosas muy bonitas, ¿verdad? Pero estando con este espíritu, ¿verdad? Vamos nosotros hoy a tener nuestro primer día de clases. Y nosotros, aunque hayamos ido a escuelas de otras partes del mundo, ya conocemos las leyes de la puntuación, las leyes de la mayúscula, las leyes de la minúscula, las leyes de de los párrafos. También muchas personas ya saben
¿Cómo se comienza a hacer una carta? ¿Dónde se comienza a escribir la primera letra? ¿Cómo una carta es diferente de un cuaderno de notas? Las cartas se le tiene que escribir la fecha y se le tiene que escribir la ciudad de donde viene y el año. Y comienza a platicar de la forma como usted le habla a la persona con que usted se está comunicando, ¿verdad? Nosotros le vamos a enseñar cómo hacer cartas en inglés, porque todas esas cosas son importantes cuando usted comienza a conocer gentes que no hablan español. Y por esa razón, hermanos, es muy importante que las gentes aprendan el idioma inglés. Porque hay muchas gentes muy bonitas, hay mucha gente que tiene un comportamiento formidable, excelente, admirable. Y por esa razón, dignas de admiración, gentes que no hablan el idioma español, nosotros debemos de comunicarnos con ellas, ¿verdad? Todas las gentes amistosas son sus mejores profesores o con quien ustedes pueden practicar el lenguaje, especialmente todas aquellas personas que no entienden español. Hay muchas gentes dicen, oh, a mí me regalaban unos libros de español para aprender inglés y luego otros que de inglés para aprender español. Pero ya luego ya no supe qué hacer con ellos, porque dije, no, mejor que si tomo mis clases un día del idioma inglés, porque me casé y me emigré, o yo vivía con mis tíos porque mis padres murieron y tuve que emigrar después cuando fui adulta y no aprendí el idioma, pero solamente trabajo. O yo sí he querido aprender el idioma porque pues soy de las amnistías, trabajando de mucho tiempo con mis jefes y ahora yo tengo la obligación de aprender el idioma. O sea, hay muchas razones por las cuales, ¿verdad? Las gentes tienen que aprender el idioma. También hay muchas personas que viven en las fronteras con la intención de traer a sus hijos que nacieron en el país vecino un día a que ellos aprendan el idioma porque por razones de circunstancias mayores nacieron en países extranjeros. Y si ellos un día quieren regresar, ellos pueden venir y hacer su carrera porque pues nacieron ahí. Y así pueden tener gente valiente, gente bilingüe, para hacer posible tener la paz entre los países. Y estas cosas de poder tener familias que están unos nacidos aquí, otros nacidos por allá y otros nacidos más acá. Es una bendición para todo el mundo porque es de la forma como se hace la paz. Entonces es bien innovativo conocer los idiomas, ¿verdad? Especialmente si nosotros admiramos alguna cultura, es muy interesante poder llegar a hablar su lenguaje para poder sentir la forma en cómo se expresan, porque es muy innovativo, como yo había mencionado en algunas de las pláticas que yo tenía. Que las gentes, en nuestro idioma nosotros decimos usted. Lo que usted mande, lo que usted mencione va a estar pues bien. De ahí nomás callamos, nos sentamos un ratito y oímos, ya cuando se cansan de hablar nuestros adultos, entonces les decimos con permiso y nos salimos, aunque no estemos de acuerdo. Pero estamos ahí callados, ¿verdad? Con la mirada. Tal vez en el piso o tal vez allá por arriba, pero en un lugar para que no estén pensando que les estamos faltando el respeto, porque la raza hispana es una raza muy intuitiva. Si ellos comienzan a sentir que te estás burlando de ellos, nomás así, pues te lo van a decir otra vez y a lo mejor hasta te ponen en orden con un golpe. Entonces, por esa razón, es muy importante, no solamente para la raza hispana, pero cualquier raza, en que nosotros podamos mantener nuestra postura, en que lo que la gente aprendió en otros tiempos fue importante para poder sostenernos, aunque hubiera sido con una tortilla con sal, un vaso de agua.
aunque fuera con la llave del agua conectada para nosotros embaucarnos e irnos a mojarnos como los pajaritos. Aunque hubiera sido con la luz prendida para que, por si llegase de emergencia, algún ratero o alguna persona que quisiera llegar a quitar lo que no es de ellos, por lo menos prender la luz y salirnos corriendo a escondernos a la casa del vecino. Todas las cosas, aunque hayan sido poquitas, fue la gotita de agua que tuvieron ellos de su corazón, y pidamos que Dios bendiga, aunque haya sido una gotita de agua, para que haya bendición en nuestra vida. No para que uno diga, bueno, pues gracias. No, es que fue mucho, fue bastante bendición, porque nos hubieran llegado a quitarnos a nosotros las gotitas, poniéndonos a trabajar y habiéndonos dado trabajos forzados que probablemente nos hubieran costado la vida. Mas, sin embargo, aunque hubieran estado dormidos ahí todo el día, aunque hubieran ido por ahí a barrer cualquier cosa, es mucha bendición porque se siembra la gratitud en nuestro corazón, y es ahí donde se hacen costales de billetes, un montón de monedas de dinero en nuestro corazón, porque nos hacemos gentes bonitas, porque nos hacemos gentes donde, llegado el día, nosotros somos llenas de compasión, donde nadie nos va a estorbar en nuestro camino y enemigos nunca vamos a tener, ¿verdad? Por esa razón, hay que darle paso a lo malo y hay que darle la bienvenida a todo lo bueno. Y por esa razón, vemos nosotros la importancia, de los libros que les regalan, no importa qué libro tiene. Ya sea de no importa, hermanos, el inglés básico ahí está. Se usa en todas partes a donde va a estudiar, que hay aquí como, van a ser 19 capítulos. Son 20 capítulos que hay que estudiar con respecto al idioma básico. Y los 20 capítulos están completamente llenos de trabajo de tarea y recuerdos de muchas cosas o básicas por las cuales vemos nosotros a pensar cómo es que se pone una idea en escrito, ¿verdad? Y entonces decimos nosotros que el idioma en otro lenguaje es la misma cosa. Las personas tienen que comunicarse. Siempre va a ser un nombre de las personas. Siempre, todas las personas van a tener un nombre, ¿verdad? Y para saber decir dónde está esa persona, va a decir, allá está esa persona. Va a decir, ella está allá. Él está allá. Yo estoy aquí. Tú estás allá. Ellos están por allá y nosotros estamos, ¿verdad?, por aquí. Entonces, los detallitos para poder hacer la combinación, ¿verdad?, de las palabras, le puso el nombre. Le puso la acción de lo que está haciendo el nombre y le puso la descripción y el detalle de la acción del nombre. O sea, le dijo la persona qué está haciendo la persona donde estaba, ¿verdad? Así es como se escribe, como se habla. Hay muchas personas que dicen una palabra. Y como están en un lugar, se relaciona con eso y no se necesita explicar nada más. Hay una persona que dicen un verbo y están comiendo y siguen comiendo y ya no dicen más porque pues se relaciona con las cosas que están ahí hablando y diciendo y del lugar y de todo. Y pues qué mejor explicación pues que una fotografía,
¿verdad? Ya las cosas que son intuitivas, que son inteligentes, que comprenden la forma en que viven las personas, no necesitan hablar mucho. Hay muchas personas que dicen, para muestra basta un botón. O sea que no necesitan más que ver para saber de qué se trata, quién es, quién son, cómo. Pero muchas de las veces, cuando las personas no son así, las gentes tienen la obligación de poner en claro las cosas que quieren acordar. Y cuando las personas son de muchas palabras, es importante llegar a un aprendizaje de las palabras para no correr a las personas, para no echarles a perder su mundo y para poder darles su lugar de respeto que merecen, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, lo básico está contenido las letras y palabras, ¿verdad? El uso de mayúsculas, la puntuación, las oraciones. Las oraciones, ¿verdad? Y sus partes que conforman la oración. La oración es una frase completa. Es una frase que tiene el nombre de la persona. Es un verbo que explica qué está haciendo la persona y es el pedacito que ubica a las personas donde están. Y también, ¿qué clase de tipos de oraciones hay, verdad? En el inglés básico, nada más vamos en este caso a aprender cómo estamos platicando de las cosas, ¿verdad? Que para muchas personas que nunca han tenido una clase, se usa el nombre. Por ejemplo, el nombre suyo puede decir, yo, ¿qué está haciendo? Yo estoy hablando, hablando. Yo estoy hablando. Usted dice, yo estoy escuchando. Entonces escribe, yo estoy escuchando. ¿A quién? A usted, ¿verdad? Yo estoy hablando a usted. Usted está escuchando a mí, ¿verdad? Entonces, así se hacen las oraciones y se escriben así y se analizan de esa forma. Entonces, es así como se hace la oración. Entonces, aquí tenemos nosotros las partes que forman la oración, ¿verdad? Aquí tenemos bastantes, hermanos. Tenemos sustantivos contables, sustantivos no contables, sustantivos que pueden ser contables o no contables, nombres propios, apositivos, sustantivos posesivos, comparación de sustantivos. Y todos estos detallitos se tienen que estar describiendo, ¿verdad? Los básicos, los que se usan más, porque hay muchos que tal vez no se usan, pero es importante llegar a saberlo, porque cuando las personas están hablando, que llegan a hablar en otro idioma, ¿verdad? Y no crea usted que nunca va a llegar a hablar el inglés, y no crea usted que porque todas estas cosas existen aquí, usted no va a saber hablar el idioma, porque muchas veces las gentes que hablan el idioma no saben que todas estas cosas forman parte de la oración, simplemente hablan el idioma porque lo aprendieron así, porque así se los explicaron o porque así los oyeron de sus esposos, de sus tíos, de sus parientes y por esa razón lo hablan así. Pero cuando usted aprende a hablar con cuidado, por lo menos de su parte está poner paz en lo que usted dice, que usted expresa sus cosas como usted dice, ¿verdad? Que es lo mejor. Y también vamos a pasar por aquí, como parte de la oración se encuentran los pronombres. Los pronombres, vienen a ser sujetos prenominales, complementos prenominales, pronombres recíprocos, pronombres intensivos y reflexivos, pronombres posesivos, pronombres relativos, pronombres demostrativos, pronombres indefinidos. Y también, hermanos, ¿verdad? Decimos nosotros que hay muchas maneras, de poder llegar a aprender todas estas cosas porque son muy sencillas. Haga de cuenta que sabe las partes de una taza, ¿verdad? Esta nunca va a dejar de ser una taza.
una taza, tiene, ¿verdad? La abertura de la taza, tiene el cuerpo de la taza, tiene la garredera de la taza, tiene la base de la taza, tiene la parte de dentro de la taza, ¿verdad? Y nunca va a dejar de ser una taza. Pero ve que cuántas partes tiene una taza. Bueno, así es también el idioma. Y no es difícil, ¿verdad? Pero entonces, vemos nosotros aquí que también tenemos los adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos están, tienen sus ramas que son el orden de las palabras, determinantes, los adjetivos descriptivos, los adjetivos propios, los sustantivos usados como adjetivos, los verbos usados como adjetivos, los adjetivos compuestos, el orden de adjetivos y excepción del orden de adjetivos, ¿verdad? Y todas estas cosas, hermanos, son importantes porque son adjetivos calificativos. El calificativo viene a ser lo que está haciendo, lo que viene a explicar, ¿verdad? Las cosas que está haciendo la otra parte que conforma la oración, ¿verdad? Y venimos nosotros a de cómo la gente explica, vemos qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque no necesariamente como la gente expresa su frase significa qué es lo que la gente quiere, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, no se va a dar cuenta qué es lo que yo quiero y voy a ir a platicar y a seguir platicando y le va a seguir preguntando unas preguntas, pero no es exactamente la pregunta lo que le está haciendo directamente, le está preguntando otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a poder buscar, ellos aprendieron a poder indagar, ellos aprendieron a poder hacer un fruto abundante y poder llegar a la conclusión de que las cosas no pueden ser muy difíciles de poder llegar a ponerse juntas y de encontrar y llevarse de usted o de los que sean lo que ellos necesitan. Por eso el lenguaje es innovador, hermanos. Por eso de pronto dice, ay, ya me convenció. Y de pronto dice usted, no me lo vas a creer, pero pero monísima me dejó bella con todo lo que dijo. Ya estoy ya hasta que renací, rejuvenecí. Me siento, pero también que yo creo que todas las cosas que están por ahí las voy a comprar, me las voy a poner y yo voy a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es ahí la belleza de la comunicación. También tenemos por aquí, hermanos, el verbo, ¿verdad? Que es tenemos el verbo, los tiempos del presente, el presente progresivo, el presente perfecto progresivo. Tenemos el tiempo pasado, el pasado progresivo, el pasado que se usa, el pasado will, el pasado perfecto, el pasado perfecto progresivo. Entonces tenemos el tiempo del futuro, el presente progresivo usado para el futuro, el be going to, el will y otros auxiliares modales, el present tense usado para el futuro, el futuro progresivo, el futuro perfecto, el futuro perfecto progresivo. También tenemos verbos otros modelos, o verbos usados como sustantivos, palabras textuales y discursos indirectos, palabras y declaraciones incluidos, palabras añ preguntas añadidas, uso de verbos con complementos indirectos. Tenemos los verbos de usos especiales, tenemos los verbos de voz pasiva. Tenemos los verbos de modo imperativo, mandato, sugerencias, sugerencias formales, el you impersonal, los mandatos indirectos. Tenemos los verbos de modo sustantivo, el presente subjuntivo, el pasado subjuntivo, el perfecto subjuntivo, el subjuntivo y el indicativo después del if.
Tenemos las preposiciones de lugar, preposiciones de rumbo, preposiciones de tiempo, preposiciones de otras afinidades, las preguntas con preposiciones, las preposiciones después de adjetivos, las preposiciones después de verbos, los modismos con preposiciones. Entonces tenemos también los adverbios de lugar, los adverbios de rumbo, los adverbios de tiempo, los adverbios de ocasión, los adverbios de frecuencia, los adverbios de manera, de comparación de adverbios que modifican los verbos, adverbios que modifican los adjetivos y los adverbios. Y luego tenemos las conjunciones. Tenemos las conjunciones coordinadoras, las conjunciones correlativas, las conjunciones subordinadas. Tenemos los marcadores de un discurso, el orden de las acciones, información añadida, la información de respaldo, la rectificación de información, la consecuencia, la información contraria, la explicación, el distanciamiento, la certeza, la presentación de argumento, el motivo de acción, la posibilidad y condicionalidad, la conclusión. Y luego los números íntegros, las fracciones y los decimales, también los días y fechas, las horas, el tiempo, los errores más comunes. Y aquí dice que va a haber un examen. Pero, como usted es una persona muy inteligente, lo más seguro es que salga exento, ¿verdad? Y también le vamos a tener que repasar las pesas y las medidas, el repaso de típicos de los verbos, las formas irregulares de los verbos y los falsos cognados. Y ese es todo lo que vamos a nosotros a revisar en este libro, ¿verdad? Y este es el grupo de formas de enseñanza para las personas que ya han tomado antes clases básicas de cómo aprender o que aprendieron a leer y escribir, porque es muy importante para las personas que aprendan el idioma donde viven. Es muy importante que aprendan las palabras básicas. Si usted estudia este proyecto, este programa, usted es una persona o va a ser una persona que va a llegar a entender las cosas básicas. Va a llegar a poder a levantar el teléfono, a poder comprender de qué se está hablando. Y va a ver poco a poco cómo el nervio de la lengua anglosajona se puede desarrollar y desenvolver, puede abrir sus brazos para poder darle a usted la oportunidad de poder expresarse en las conversaciones y en las palabras básicas que usted siempre quiso saber. Por esa razón, vamos nosotros a decirle al pajarito del loco, bye bye, bye bye, bye bye. Y vamos nosotros a tener que a poner una fiesta en nuestro corazón, ¿verdad? Va a haber fiesta en nuestro corazón porque las cosas ya no van a ser iguales. Entonces va a haber una nueva canción en nuestro ser, ¿verdad? Va a haber una nueva canción. Y vamos nosotros a dejar todas las gentes van a decir, ¿cómo le hizo? Y vamos nosotros a olvidarnos del dolor de cabeza, ¿verdad? Nos vamos a olvidar del dolor de cabeza que nos daba no poder saber qué es lo que están diciendo las gentes. Y vamos nosotros a mandar a dormir, ¿verdad? Toda la ignorancia para siempre. Y nosotros vamos a llegar a aprender, vamos a llegar a aprender. Y se hizo la luz en nuestra mente. Vamos a llegar a aprender y nos vamos a. La gente va a decir, wow, how did you do that? ¿Cómo fue que lo hiciste, verdad?
Por esta razón le damos gracias a Dios y aquí nos vamos a despedir, ¿verdad? Porque vamos a comenzar la próxima vez con nuestras clases para nosotros poder continuar con formas mejores de poder vivir. El Señor le bendiga y que Dios lo bendiga. Bye.